Para mediados del siglo XIX, comienza el esplendor de la actividad artesanal más significativa y representativa de Río Negro, la zapatería. Es el oficio y la tradición que más identificó al municipio a lo largo del territorio nacional y en el extranjero. Comenzando el siglo XX, en todos los hogares existía un artesano del zapato, y en la mayoría de los casos era la familia entera que se dedicaba al oficio. Cada uno tenía una tarea específica: cortadores, guarnecedores, soladores y finalmente pulidores, cargo que se asignaba regularmente a las madres y a los niños. Por tal motivo, las festividades de fin de año se hacían en conmemoración fundamentalmente a estos artesanos. La actividad principal era el concurso del mejor zapatero, que consistía en fabricar el mejor par de zapatos en el menor tiempo posible. Desde hace 47 años pasaron a llamarse las fiestas de la industria, la artesanía y el calzado. Hoy son las fiestas de las tradiciones rionegreras, las cuales cambiaron su fecha del 5 al 8 de diciembre. Y en su marco central está el Día del Amor por Río Negro, celebrado el 6 de diciembre, fecha de la fundación del Valle de San Nicolás el Magno de Río Negro y Llano Grande. En este año ya serán 474 años de existencia. Un saludo a todos muy especial. Esperamos que ustedes disfruten estas fiestas, que lo disfruten en familia, que lo disfruten con alegría, pero con prudencia y discreción. Nosotros quisimos institucionalmente ofertar el mejor espectáculo todos los días, buscar que fueran grupos familiares, no solo locales, sino los que tanto nos mueven en los distintos géneros musicales, para que fueran unas fiestas de la familia rionegrera, unas fiestas con los mejores exponentes en los distintos géneros musicales, unas fiestas que tuviera una carga importante de sorpresas, como próximamente lo vamos a ver, pero unas fiestas que, vuelvo y repito, seamos capaces de recordar por su alegría, pero sobre todo por su tranquilidad y porque no hubo cosas que lamentar. Ese es el favor más grande que yo les pido, que disfruten, compartan con sus amigos, con sus familiares, con amor, pero con tranquilidad y serenidad y sin cosas que lamentar. Quiero que pasen el mejor de los 4 o 5 días de este diciembre, que lo disfruten como ustedes se merecen y que este es un regalo que hace la administración municipal con los recursos de todos ustedes para todos los rionegreros que se merecen lo mejor. Muchas gracias, y si no tengo ocasión de volverme a comunicar con ustedes, les deseo de corazón la mejor temporada de fin de año, la mejor de las Navidades, y que el Señor derrame muchísimas bendiciones sobre todos nosotros en el 2017. Muchas gracias, señor alcalde. Muy amable. Lo que más me llama la atención es ver esta cantidad de personas disfrutando con todas las regalías y todo lo que llega en el municipio de Río Negro. En este momento estoy con mi familia, con mi hijo, disfrutando de este desfile tan hermoso y algo muy particular hoy, con todas las culturas de Río Negro, con todas las tradiciones. Estamos celebrando la versión 47 de las fiestas de las tradiciones rionegreras, en donde resaltamos todo lo bonito que tiene Río Negro en cuanto a su tema de zapatería y al tema de los artesanos. Y traemos una programación absolutamente variada para todas las edades,
en donde vamos a encontrar artistas de talla internacional como Tego Calderón, como Zion y Lennox para los jóvenes, vamos a tener a Rudy Márquez, vamos a tener al Gran Combo de Puerto Rico, al Grupo Niche. O sea, es una oferta absolutamente variada. Pero lo más importante, lo que yo quiero resaltar y que es, digamos, la idea de nuestro alcalde Andrés Julián Rendón Cardona, es resaltar todo el talento rionegrero. O sea, todo ese montón de artistas locales que hay generando buena música urbana, salsa, merengue, bachata, lo vamos a resaltar y van a estar en tarima compartiéndola con los mejores artistas del mundo. Realmente es un mandato, está dentro del plan de desarrollo 2016-2019, todas las proyecciones culturales que se manejan desde la Subsecretaría de Cultura. Entonces, todo este tipo de procesos que tienen clausura durante la Semana de las Fiestas también se están resaltando. Entonces, los artistas locales son un componente esencial en esta versión 47 de las fiestas. Básicamente, tratar de armar una parrilla que fuera atractiva para todos los géneros de edad. Entonces, vamos a tener, como les decía ahorita, un día para lo romántico, para las personas más adultas, tenemos un día para lo tropical y lo parrandero, tenemos otro día para todo el género urbano, donde van los más jóvenes, otro día para lo que se genera como el tema del despecho, Darío Gómez, el charrito negro, un poquito de vallenato, y cerramos el sábado con todo lo que es salsa. Hemos hecho un gran esfuerzo con la Policía Nacional y con todos los organismos para que este esquema de seguridad, porque sabemos que la seguridad es una de las banderas de esta administración, para que este esquema de seguridad sea único. El mismo comandante de la policía en el Oriente nos decía que nunca antes habían montado un esquema tan importante. Estamos esperando diariamente 15.000 personas, entonces necesitamos que toda la policía y que todos los organismos de seguridad estén activos absolutamente para prevenir cualquier tipo de hecho y para mitigar lo que se pueda suceder, porque en un evento masivo sabemos que cualquier cosa puede pasar. Con el decreto 669 del 16 de noviembre de este año, que se prohibió todo uso, comercialización, venta de artículos pirotécnicos o de pólvora, hasta la fecha tenemos 0 lesionados en diciembre. O sea, desde el día de la alborada, que fue mínima, o sea, lo que se escuchó fue muy poco, 0 lesionados, eso es una gran noticia. Esperamos quedarnos en esa cifra. Estamos con la Secretaría de Salud y todo el Comité de Pólvora absolutamente activos y queremos obviamente el llamado para la gente para que no manipule este tipo de artículos, porque adicional, venta o manipulación tienen unas sanciones entre 2 y 20 salarios mínimos. Estoy acá con toda mi familia, siempre hemos esperado, hemos estado pendientes del desfile de mitos y leyendas con el que siempre han iniciado. Es una tradición acá en Río Negro, llevan unos muchachos, unos hermanos acá del sector de La Pola, más de 30 años con esta tradición, 26 de manera oficial. Nos parece espectacular de verdad el inicio de las fiestas con el desfile de mitos y leyendas. Lo que más me gusta es el mito. Son los carruseles, como hacen las formas de los mitos y leyendas. ¿Y desde cuándo vienes y con quién vienes? Con toda mi familia, hace 4 años. Totalmente diferente, cuando eran las fiestas del zapato, recuerdo cuando eran los cerdos engrasados, cuando eran los zapateros, cuando era a los soladores, lo que llamamos los soladores, a hacer un zapato, lo que era la vara de premio. Habían unos espectáculos muy buenos en el parque principal, en el campo Santander. Ahora va evolucionando, pues acabamos de ver pasar un desfile con música, con sonido sobre ruedas. Esto no se veía antes, han estado cambiando, obviamente es otra generación, entonces hay para todos los gustos.
El acuerdo municipal que regula las fiestas de las tradiciones rionegreras nos indica que cada año debemos nombrar un alcalde honorífico de las fiestas, como ad honorem, ¿cierto? Este año hemos decidido, pues por solicitud obviamente del alcalde Andrés Julián Rendón Cardona, nombrar a Emilio Grisales, un zapatero de toda la vida de Río Negro, que ha dedicado precisamente todos sus años al oficio de la zapatería. Ha sacado adelante a su familia con ese oficio y ha ido trasladando ese conocimiento a sus hijos, a sus nietos. Entonces es muy importante, es muy bonito. Ese acto lo vamos a tener en la inauguración de las fiestas, en donde él va a tener su banda y su diploma y va a poder ser el que guíe el normal desarrollo de las fiestas hasta el 10 de diciembre que estaremos clausurando. En esta sesión inaugural de nuestras fiestas de la tradición rionegrera, aquí queremos sobre todo hacerle un homenaje a lo más representativo de nuestras tradiciones, que fue lo que tal vez en otrora hizo famoso a Río Negro, además de su gran patrimonio histórico y cultural, y fue la industria y la artesanía alrededor del calzado. Entonces, bien puede, Albeiro. Muy bien. En el marco de la celebración de la fiesta de las tradiciones rionegreras, es deber del alcalde Andrés Julián Rendón Cardona nombrar un alcalde honorario como reconocimiento a los méritos cívicos, liderazgo e identidad de la ciudad. Esta noche nuestro alcalde nombrará al señor Emilio Grisales Vergara como alcalde honorario del municipio, un hombre que por más de 75 años se ha dedicado a la zapatería, oficio con el cual nuestro municipio ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Invitamos a don Emilio Grisales Vergara a recibir del alcalde. El nombramiento como alcalde honorario. Muy bien. La Administración Municipal Río Negro, tarea de todos, según el Acuerdo 018 del 2012, designa a Emilio como alcalde honorario, quien por más de 40 años se ha dedicado al oficio de la zapatería del municipio en el marco de la celebración de las 47 fiestas de las tradiciones rionegreras. Alcaldía de Río Negro, Departamento de Antioquia, diciembre 6 del 2016, Andrés Julián Rendón Cardona, alcalde. El aplauso a nuestro alcalde honorario, don Emilio. Bueno, me complace mucho de verdad que una persona como don Emilio Grisales sea el alcalde honorario de las fiestas de la tradición rionegrera. Yo recuerdo que este ha sido una dignidad que se la han entregado a muchos personajes, pero tal vez me equivoque. Desde que tengo uso de razón, no conozco que se la hubieran dado a alguien que realmente represente lo más granado de la tradición de nuestro municipio. Y nosotros queremos hacer un esfuerzo por visibilizar y dignificar la tarea que personas como don Emilio vienen realizando desde niños. Él me contaba ahorita que trabaja la zapatería desde los 9 años y ya tiene 78 años. Ya casi no la trabaja, manifestaba él, porque ya no tiene los mismos reflejos, porque ya no ve igual, pero dedicó toda su vida a forjar el reconocimiento que aún hoy muchos le atribuyen a nuestro querido municipio. Y esa es una tarea a la que nosotros nos hemos abocado, de en vida reconocer estos talentos, estos valores, de ejemplificarlos para que muchos otros asuman la tarea y no la dejen caer, para que no necesariamente nos embarquemos en pensar
que podemos configurar una gran industria de la zapatería por las condiciones mundiales, pero sí en fortalecerlo como un nicho de artesanía que puede ponerse no solo en el mercado doméstico, sino en el internacional a buenos precios, porque la artesanía es bien paga y porque el trabajo que ellos hacen sencillamente es hermoso. De tal suerte que yo no creo que quede en mejores manos esta dignidad de alcalde honorario de las fiestas, un artesano de verdad, un zapatero de verdad, que ayudó como muchos otros a forjar la tradición de la industria del calzado y la artesanía en Río Negro. Una persona que fue además señalado como el propicio para ser el primer alcalde honorario de nuestras fiestas por sus colegas, por los demás zapateros. Y además voy a decir una cosa importante: zapatero que se respete le gusta la fiesta y el aguardiente. Entonces queda muy bien este nombramiento como alcalde honorario en cabeza de don Emilio Grisales. Ya nuestro personal policial ha sido reforzado, ya que podemos decir que tenemos más de 100 hombres dedicados no solamente a la seguridad y convivencia normal en el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, sino que también tenemos un apoyo significativo de más de 40, 50 unidades que nos están llegando entre hoy y mañana. Ya algunas están aquí en el municipio, como ustedes lo pudieron ver. Esto lo que permite es brindarle al rionegrero más tranquilidad, que pueda disfrutar de los diferentes espectáculos que organizó la administración municipal y el comité de las fiestas del municipio, que vengan turistas y aprovechen este lugar tan bonito de una manera muy cultural, y recalcarle ante todo a la ciudadanía pues que lo haga controlando el exceso de bebidas embriagantes y que no mezcle la conducción de vehículo con el consumo de alcohol. Que se hace cada año y es una forma de uno encontrar con los amigos, reunión de familiares, compartir, integrarse. Entonces es un evento muy chévere por eso. Cambia uno de ambiente, se transforma y más en este tiempo de Navidad y regocijo, es chévere. Primero las fiestas se realizaban en el parque, no había tanta seguridad. Hoy en día hay mucha seguridad, uno va, está tranquilo, seguro, comparte con la familia, sabe que ellos van a estar bien. Entonces por ese lado es muy bueno. Que vengan, que eso es unas reuniones muy chéveres para compartir, integrarse y que se den cuenta de cómo es la gente de Río Negro. Ahora las fiestas han sido muy hermosas, muy espectaculares. Pues se demoran por ahí que 2 o 3 horitas. Yo vengo pues todos los años aquí con los niños a ver las fiestecitas. Yo les gusta más que todo aquí todos esos personajes. Aquí las bandas, ya me encantan mucho las bandas. Ante todo se ha visto una muy buena organización. El disfruto en familia y muy sano. A mí me gustó mucho la calavera, la muerte. También la muerte. Yo represento a la Corporación Innovarte y dentro de la Corporación Innovarte tenemos como producto la banda de marcha Medellín Vanguardia. Nosotros somos pues de Medellín y nos vinculamos a las fiestas presentando un producto que mezcla música con bailarines, donde se interpretan obras universales desde música colombiana, música pues universal de diferentes géneros, pop, rock, propia como porro, cumbia, y nos vinculamos en este tipo de eventos
precisamente porque nosotros somos parte de la cultura, nosotros de esta manera desarrollamos cultura. La gente que viene a ver, ve un espectáculo completo, porque somos un grupo, una agrupación de músicos y bailarines. Tocamos música universal y los bailarines acompañamos con bailes de salón y con banderas. Ya llevamos 2 años seguidos viniendo aquí a Río Negro y la gente es muy receptiva y es muy animada. Cada vez que vamos en los desfiles siempre nos acompaña con sus aplausos y eso es muy satisfactorio para nosotros los artistas. Porque de verdad es que es algo que se vive y que se siente en Río Negro. La cultura es algo espectacular donde la gente comparte, disfruta, donde uno ve distintas bandas, distintas cosas que realmente no se ven sino en Río Negro. Entonces es algo súper y es algo que la gente lo aprovecha mucho. Yo pienso disfrutármela toda porque igual van a estar súper chéveres, van a venir grupos súper buenos, entonces a gozármela.